Amigos, muy pero muy buenas noches A todos los que están ya detrás de la pantalla Muchas pero muchas gracias por estar Una noche más completando la semana Con la emocionante Global Pro League, muchachos Muchas pero muchas gracias Hoy estamos con dos partidazos Mi nombre es Fede de desde Argentina Ya nos vamos conociendo Cada día más Y agradecidos por... Vivir otra noche más de la Global Pro League, hoy primera y segunda división. Ya hoy tenemos cambios, eh. Hoy tenemos cambios. Tenemos una persona que se va a sumar al staff. Hoy, mi comentarista es un amigo también de Argentina. Muy cerquita de donde vivimos. Así que es de confianza. ¡Muy! ¡Pero muy buenas noches! El señor comentarista de la jornada de hoy. Alexis Farias. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, Fede? Muy, muy, pero muy buenas tardes, noches, acá en Argentina. Un saludo para vos, un saludo para toda la gente de Chile y toda la gente que esté prendida ahí el stream para vivir lo que va a ser estos grandes partidos de la Global Pro League. Así que bueno, nada, gracias, contento de estar otra noche más acá sumando. Así es, tal cual, así sumando desde aquí. Ya tenemos, vamos a tener los links del partido. Usted ya tiene la formación, ¿verdad? Para, para empezar a presentarla, ¿no? Confirmado, tenemos alineaciones de los de equipos. Va a jugar Ranger formativo y Coco Rice en el aire, ¿eh? en el aire de lo que es la Global Pro League. Una noche más, ¿eh? contentísimos de estar. Vamos a presentar en la voz de Alexis Farías el once... Bueno... Espera, 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 espera que... Ahora sí, el 11 inicial de Ranger formativo. ...tenemos el 11 Ranger formativo... ...entonces tenemos al arquero... ...empezamos con el arquero que es JSBG... ...tenemos una línea de tres al fondo... ...con Cero Deus... ...Y Fuquencia e isec ...un medio campo poblado con... ...Arielson, Shishiga, Grandi28... ...TZ Emilio y Rustu... ...los dos puntas van a ser... ...Renato AS10 y Branco... ...así es... ...este es el equipo de Ranger formativo... ...vamos a Cocodra Drive C-Sport... En la voz de Alexis Farías. Tenemos una misma formación. Van a salir con el arquero. En este caso va a ser Mechalmet. Tenemos una línea de 3 al fondo con dos bots que van a dejar espacio libre. Tenemos un único defensor que va a ser René Molina. Una línea de 5 al medio con Nico, Alonso, Rip, Nasty y Seba de Panzer. Y los delanteros en este caso van a ser Ale ML10 y Juan Picrack. A mí me parece, ahí ya en los comentarios ya me parece que se... Han querido, han querido pasar por el Rangers. Apoyando a Rangers en la jornada hoy. Te calle ahí. Gracias, eh. Y hay más eh, malosos se Me van a estar queriendo hacer alguna por las dudas. Estoy muy atento. Se están todos riendo. No dije nada yo, eh. No dije nada, muchachos, todavía. Muchas gracias, eh. Hoy tenemos doble partido. Ya vamos empezando a cargar todo. Para tenerlo en óptimas condiciones. Así es, hijos de la de la desgracia. Ya vamos a tener el, el partido para verlo, a ver si ya tenemos todo, todo dispuesto aquí. Un segundito nomás, vamos cargando todo. Uh, que ya se viene, que ya se viene, vamos rapidísimo a la cancha de Cocodriles. A ver, espero un segundito que esta gente, ya tenemos el partido casi. A ver. Ahí está. Espere que no es este es el otro. Ahora sí, ¿eh? Ya tenemos Luz Verde para el partido. Ya la vamos a tener acción en la jornada de hoy. La Global Pro League en vivo. Querían fútbol, querían la Global, muchachos. Acá la tienen. Va a jugar Cocodrilles y Ranger Formativo. Luz Cámara. ¡Acción! Partido en marcha. Ya de Argentina. Mi nombre es Fede Moreira. Junto a Alexi Farías, mi comentarista en la jornada de hoy. Tenemos partido, juega Ranger y Cocodriles, junto como decíamos a Alexis, lo, lo, ¿qué color tiene cada equipo? Y acá podemos ver al equipo de Ranger, que va a vestir de blanco, y me está traicionando un poco el color de la pantalla, acá que veo poquito, verde, veo chiquito, pero de azul, verde. ¿verde? Sí, verde, verde. Bueno, de verde, entonces el equipo de Cocodriles, entonces. No debe tener como juego marcado los Duty para, para el tipo de altonismo, capaz, por eso lo ve, lo ve así al celular. Va, buena pelota filtrada, atención. Saca rápido. Fuquencia la tira al lateral. Va a salir de manos Coco Drive. Primera sección de juego, Cinco minutos más precisamente. Va saliendo ya de manos nuevamente Cocodrilles. Presiona ahí, va hacia adelante. La agarra Alonso. La tira al medio. Mete buena pelota filtrada, estás contando espacio. Mete buena pelota, le va al remate. ¡Gol! ¡Gol! Bien dijiste, supo manejar los espacios, trajeron la pelota de derecha a izquierda, ese triangulazo, ese pase filtrado y el remate cruzado que en este FIFA casi no falla. Así es, se queda ahí un poquito el de Coco Ice, va al centro de Grande, pero te encuentra ¡Uh! ¡Que casi se vino el gol eh! Casi se vino en contra, casi tiene la chance, va al centro, el portero. De Coco la mete de vuelta, va Branco, juega Branco y Muñez y Fuquencia mete la pelota ya. Sale del fondo René. Sale del fondo Cocodriles. Tenemos un partido de momento dinámico. Explosivo de ambos lados. Los dos no se quieren guardar nada. Esto va a ser un golpe, golpe y de vuelta, parece. Así es. Golpe por golpe. Juega ahí Rick MB. Abriendo la cancha larga. Se va. La tiran al lateral. Va a salir Ariel Zom. De manos ahí el número 33. Buscando a Renato, la hace bien con Renato, con la cacasaca del Flamengo, el último campeón de la Copa Libertadores que ha quedado afuera en las manos de Racing en los penales, faltó el Gaviola, y si no Racing me parece no se la llevaba, va saliendo del fondo, a infracción sale Drais. saludos ahí a toda la gente del chat que está muy prendísima, ahí, arrancando el juego, va Ale, jugando la pelota, la tiene el número 14. Va el jugador Mati. Atención, va que se Pierde con Juan Vilcac, Saca del fondo. Sin complicaciones, no quiere saber nada. Con la pelota cerca del área. Ahí el equipo de Rancher formativo. Branco Núñez. Mucha gente defendiendo en Drive. Pero ha encontrado el espacio. Va para Grandi, mete el centro. Y ya rechaza René Molina. Ya salió del fondo. Crocodiles, que va hacia sí, adelante. Tuvimos un, un gol tempranero, pero vemos bien acomodado al equipo de y Vemos que están buscando los espacios, tiene buen manejo de balón. Puede venir el empate, pero tiene que tener cuidado no descuidar esos espacios en el fondo para la contra. Tal cual, Alexis Farías. Hoy no está Nachito, que siempre nos hace el aguante, pero bueno, aquí trajimos uno que también sabe mucho de fútbol, que es Alexis. Le mandamos saludo a toda la producción. Siempre me olvido de todos los nombres ahí de la producción, a ver, los voy a buscar. Eh, Andrés y Nacho, pero sé que hay más gente El trabajo invisible de la Global Pro League, la, una liga que crece y crece enormemente. ¡Atención, mal recorte! Saludo ahí para Pipillero, Aníbal, Fer, Carloncho, toda la gente ahí, la producción, el trabajo invisible de esta gran liga, como ninguna trabaja, ¿eh? Va para Grandi. Vamos los cocos. ¡Chuber! ¡Oh, ¡Hola, amigo! ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? El loco no sé, es Xboober pero yo le digo Chuber. Así que bueno, le mando un abrazo grande, eh, amigo. Saludo grande. Va jugando de manos. Muévanse, muévanse muchachos, pegadita en la línea. Ahí me dice bien. Yo también ando muy bien. Espero que disfrute la jornada. Deja la pelota viva. Atención de chilena. Gol. No. Empata la serie 1 a 1 y lo dijimos. Venimos mencionando que Ragnar manejaba bien los espacios, buscó una pelota, llegó un centro de la izquierda. El arquero anticipó bien el centro, pero luego la dejó corta, la dejó muerta y bueno el recurso de Chilena para poner el empate 1 a 1. Va Emilio, Juan Emilio, va para Gigi. va respondiendo Racho Buena pelota, Renato. Atención con el taco grande eh, no prospera. Ya sale Alonso. Le llega Juan Milcrack y ahí Rip con la pelota abriendo los espacios. Es lindo este partido, ¿eh? uno por uno por ahora, 34 minutos de juego. Va jugando Juan Milcrack. Vale, atención con esta, Emilio, sacando desde el fondo. Primeros instantes que estamos viendo aquí en la Global. La Global Pro League. René mañana seguramente relámpago. Escríbanse muchachos, todas las condiciones ahí en la página oficial de la Global Pro League. Que siempre hay lindo, lindos torneos relámpagos los fines de semana. Ahí, amigos, después usted que tiene su equipo ahí, dale alguna vez ofrezca local de la Global. Seguramente van a ser buenos partidos para jugar también con ligas diferentes. Bueno, y tienen que armarse ahí personas que ustedes también. Así. No, lo tengo yo. Pero sumo tal... el equipo. No, lo tengo, pero los fines de semana los, los disfruto yo. Los juego Warzone. Tengo, tengo que salir yo. Tengo que salir de Warzone. Ah, bueno, bueno, bueno. Okay, lo ya, ya vamos a jugar grande. Ahí lo gritó Chuber, Atención, rato, Buena pelota, Y Belcamen, Welcome al corner. Buenísimo el recorte, corner. El primero grande olímpico. Ancha y alta, pasa la pelota. Buena reacción de Merkaden en esta. Alexis. Pasó el sacudón, había sido una buena pelota filtrada, quedó mano a mano con el defensor, se lo sacó de encima con una buena finta, pero el arquero muy bien posicionado la tiró al córner y de momento 1-1 uno uno, y me gusta el partido. ¡Bueno hacer en esos últimos metros decisivos, buen recorte, buen enganche para acomodarse su pie hábil, y el remate cruzado y pone el 2 a 1 en un excelente partido que estamos viendo. Así es, dejando la vida, y le estoy avisando los chicos dejando la vida vamos a ver qué pasa, eh arrancamos nomás la noche, lindos partidos, eh estoy contento, hoy hoy, hoy le estamos poniendo mucha emoción, hoy es viernes, así que por eso estamos también más felices, muchas gracias a mi amigo Chuber1 uno... Ya somos íntimos aquí. Uh, hay mucha gente mirando. Eh. Gracias a todos los que están. Espero que les esté gustando la transmisión. Bueno, dale, coménteme. ¿Y el, partillo, el partido bueno. aporta, aporta, ayuda a la emoción, como bien decís. Coménteme. Es un partido que estamos viendo golpe por golpe, donde los dos equipos son muy precisos en el pase, muy decisivos ahí en el último tres cuartos. Y va a ser un, un partido que se va a dar para el que menos se equivoque en defensa, porque vemos que los dos atacan muy bien. Así que bueno, el que mejor se sepa defender, el que mejor sepa contrarrestar estos golpes, va a ser el que se lleve la victoria. Muy bien, ahí hablando con toda la gente, con Nachito. Lo extraño, amigo, a ver cuándo viene. ¿eh? La, la verdad, con Nachito la pasamos muy bien. A pesar de no conocernos solamente de aquí, nos divertimos mucho. Dedicada de la transmisión. ¡LUZ! ¡Cámara! ¡Acción! Partido en marcha! Juega Cocorai y juega Roger Formativo aquí en la... En el aire de la Global Pro League. Viviendo, sintiendo y disfrutando junto a Farías, mi comentarista. En las narraciones, en los relatos. Fede Moreira es mi nombre. Mete buena pelota ahí. Coco va al tercero. Busca el al tercero. Ale Martínez. Filtrando. Sale bien. El defensor de Rancher no quiere problemas. Al lateral ya repone el juego de manos Coco. Y no se puede regalar nada al fondo. Eso lo tiene claro la defensa. Cualquier peligro cuadrado. Sacarla fuera y volverse a acomodar para evitar la llegada contundente del equipo rival. Así es. 49 minutos de juego. Ale Martínez, jugando la pelota para Rip. Atrás se equivoca Rip y la agarra Grandi. Mete buen recorte y va. Pero Alonso, rapidísimo. El medio centro defensivo que tiene Coco. Nasty, con la pelota. Abriendo la cancha para Alonso. Ale Martínez, la recupera, atención que va cara a cara con el arquero, la pisa bien, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol ¡De Cocodriles! Nuevamente, cuánta calidad, ¿eh? Cuánta calidad en un delantero, ¡Ale Martínez! El segundo de su cuenta personal, el tercero en la noche de Cocodriles. Gana 3 a 1 frente a Rancher Formativo. Acabamos de ver un golazo de Ale Martínez. Dijimos que los delanteros de ambos equipos son punzantes, son precisos, son buenos. Hizo una finta justa para sacarse el defensor de encima y colocarle hacia el segundo palo. Un golazo para poner el 3 a 1 y se le pone el partido cuesta arriba ahora a, a, a Coco Drive. Esperemos que pueda remontar. Así es, hace un poquito de tiempo ahí, Coco Drys. La enfría, la enfría y busca enervar ahí un poco los rivales. Se va de Panzer, el tanque ahí jugando. Mas tira, pierde, va para Grandi. Vamos a ver si puede descontar. Atención que mete buen recorte, Renato. Va a venir el, la infracción atrás o el penal. El penal, rarísimo el penal. Pensaba que había cobrado falta atrás. Va a venir el 33, Renato, la picó. ¡Ay, yeah! No le vamos a quitar se el adivina, mérito. No, no, la no, intención. No, no le vamos a quitar el mérito a ver, Carmen, pero Renato se la jugó, la picó. Iber Calmet responde ahí siendo el portero de Cocoray sigue todo esto 3 a 1 Leches. y bueno el arquero se puso la presión encima, no se puso nervioso, lo esperó intuyó esa picada y creo que sí tuvo un poco flojo, un poco tenía más opciones para definir más fuerte y buscar el gol, pero bueno, decidió picarla no salió bien en este caso y el partido sigue 3 a 1 juega Nico Juega Nico, atención con esta. Va a venir el centro yeah, y hay penal para Cocodrilles. Se va a venir el número 20. Si no me equivoco, Martínez. No le he podido ver el número y nos sale Alonso. Atención, 5, 4, 3, 2, 1. Uh, la pico y el palo. Pensaba que se iba afuera. Otro más, otro más. Hoy no es la noche de los penales para ambos equipos. Juega Branco Núñez, ya me lo explicale. ¡Branco mete buena pelota! ¡Atención que va a ganar! ¡Va a ganar Renato! ¡Hoy su revancha! Y bueno, así es el FIFA, así es el fútbol en general. Pudo haberlo liquidado con ese penal. Decidió picarla también, la picó un poco más esquinada. Apuntó bien, pero pegó en el travesaño. Y de contra, ahora el partido está más vivo que nunca. 3 a 2 y puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Ahí tenemos, se pone lindo este partido, eh. Le dijimos que dejamos la vida aquí, dejando en la garganta. Después seguro me voy a tomar algo frío, capaz. Ahí la, ahí la, ahí la mato a la garganta, pero... Pero bueno, descansamos hasta el martes. Juan Emilio, lo último de la noche. Hermoso partido ahí, comentarios de ¿eh? toda la gente que está viendo en vivo. Hermoso el partido que están presenciando. Gracias por estar, ¿eh? Gracias por estar presente y ser presente a este gran proyecto que es la Global Pro League, que día a día, con ideas, va a seguir creciendo. Va para Nasti, hacia atrás, jugando el juego. Arranca nomás. Jugando ahí. Y hay infracción para Coco el 73 minutos de tiempo. ¡Hay tiempo, Ale! Y siempre hay tiempo, Fede. ¡Ah! Siempre hay tiempo. ¡Ajá! ¡Ah! <laughs> <Estame> saliendo! <laughs> ¡Atención! Eso 40. es algo que lo vamos a entender uh, solamente nosotros. <laughs> sí, sí, se la estoy enseñando a Nacho esa también. ¡Hay tiempo, dijo. Ah, ¡Hay bueno, tiempo, bueno, no bueno. El comentarista! Va para Seba Panzer. ¡Atención! ¡Mete la pelota atrás! ¡Encuentra para arriba! ¡Corta rapidísimo! ¡Y Fuquencia! ¡Ariel Zom! ¡Seba Panzer! Se le va la pelota afuera. De manos. Repone a Arielson. De manos. Se la entrega mal. Lo deja vía Coco Rice. Juan Bill Crack mete la ruleta. Atención. Ahí. Cuadrado de X. Sigue el peligro. Emilio quiere sacarla, pero nastia. Está presente. Mete al centro, amigo. El tanque Panzer. Ahí se va. Jugando y buscando espacio para Rick. Deja, deja pasar. Es muy buena esta, ¿eh? Nico. Y también congela el partido. Buena tenencia, el sonido de gatillo, el arquero la deja pasar, el arquero la deja pasar, podía pasar cualquier cosa en esa, tuvo la chance Cocodriles. Y si fuera por mí, fe de que jueguen dos tiempos más estos equipos, nos están dando un oh. verdadero espectáculo, un buen partido, golpe por golpe, 3 a 2, todo muy parejo. Al tiempo. atención con esta, perdóneme dale. cortó bien el portero Seguirle. de Roger, pudo ser en esta, eh, pudo ser en esta, lindo show, es verdad. Pero ya seguramente vamos a tener partidos mano a mano. Ya se va a venir lindo. Ya seguramente. Si tenemos alguna vez otro relator, vamos a hacer cuatro en una noche. Cuando, cuando sea noche de copa y eso. O bueno, si me quieren a mí, me quedo yo. Pero por las dudas. Siempre, siempre damos la opción. Eh, va grande. Mete la pelota. Atención. Saliendo de Panzer. Larga en el cielo. Alta en el cielo esa pelota. Y está solo del otro lado. No se ponga los hay. Va la pelota. Ay, no le pudo dar bien. No le pudo dar bien, se Senda el fondo, corta Emilio. 3 a 2 este partido, no se olviden. Renato, últimas chances para quebrar la victoria por Ara, que siempre ha tenido a lo largo de estos 90 minutos. Cocorai 97, perdón, 87, 88, 88, 10, 88, 20. Pasan los segundos, pasan los minutos aquí en la global. Alonso, a eso tienen que hacer, meterlo en el freezer. Desesperar al rival, abriendo la cancha, tiene que salir un poco más. Rancher formativo. Le gustó el partido, Chuber. Avíseme. Va para grande. Mete buena pelota. Son dos contra dos. Renato. ¡Atención, que va a ganar el delantero! Y ¡Oh, va, a... ¡No! ¡Cuídela, amigo! Aten... Salió, salió jugando. Mucha frialdad, ¿eh? Sí, salió jugando. Tenía que haber aguantado hasta que te pasen los dos minutos. Pero le va a dejar la última. Y vale, Martínez. ¡Si se va! Porta al árbitro. Ha ganado épicamente Cocorice en un lindo partido con penales cerrados. Con una casi remontada. Pero finalmente Cocorice ha ganado dos de Martínez. El otro... Si me ayuda ahí, Ale. ¿Quién convirtió el otro de Cocorice? Sé que uno lo convirtió Renato. Dos, los dos me parece que lo convirtió Renato para Ranger. Justo no lo hemos anotado. Pero lindo partido que hemos vivido aquí en la Global Pro League. Bueno, parada, hermosa amigo. manera de. Coméntemelo, coméntemelo. Primero que nada, felicitar a ambos equipos porque no han demostrado un alto nivel de juego. Buen partido. Eh, los dos se buscaron, los dos intercambiaron golpe todo el tiempo. Se vio a un. a un coco de... un poquito más decisivo. Eh, en tanto, un poco más en lo individual, diría yo, ¿no? Tiene un jugador ahí que ha metido unos goles, unos lindos goles. Todo toda habilidad, todo skill, todo decisión individual. Que le, que le dio una victoria muy valiosa en lo, por, lo que, por cómo siguió el partido. Y de momento estaba para cualquiera. Pero bueno, el fútbol es así. Hay un solo, un solo ganador en este caso. Dos penales errados que también pudo haber sentenciado el, la serie antes para, para Cocodrilles. Pero nos mantuvo en vilo hasta el último minuto. Y al final fue victoria 3 a 2 para el equipo de Drive sobre Rangers. Qué lástima que salimos en Twitch esta vez. Porque uno de los goles, recuerdo uno de los goles que marcó. El delantero de, de la gente de Ranger decía fuerza Chris. Chris es un compañero de Rosso Sport que el abuelo falleció anoche y la gente ahí le dedicó un gol. ¿eh? Así que hay aplausos a la, a la gente de Rancher, que to se tomaron un tiempito ahí de tomar las ediciones y todo. Y le mandó un abrazo fuerte a Chris. ¿eh? Un saludo enorme también de acá, de toda la, en nombre, de, yo como narrador principal, de parte de la Global Pro League, le mandamos un abrazo. Enorme y bueno. Ese dolor seguramente no va a sanar nunca. Pero se va a acostumbrar a vivir con él. Y siempre recordar a, a tu abuelito Chris de la mejor manera. Que un saludo enorme de la producción. Vamos a seguir, Ale. Seguimos aquí. Lindo partido. Eh, y bueno, lindo también, lindo detalle. Mientras tanto, estamos esperando los Links. Y ahí. Eh, Nachito, si me puede conseguir la formación. Si no, bueno, lo haremos así, no importa. Segundo partido, Ale va a jugar. Campo Lindo, el equipo de San Luis frente a Santa Cruz. A ver, Ale, no sé si me perdió. Estamos, estamos, estamos ah. anotando. Estamos anotando para el cenar. Bueno, bueno, no hay problema. Discúlpeme. Ahí en este caso. Vamos a. Mientras tanto pedimos los links y todo eso. Vamos a entrar a la. a la página de la Global para que la conozcan también. Un segundo, no se vaya. Eh. Para, para mostrar la página, y usted me va a repasar la tabla de colocaciones acá de segunda, y los partidos pertinentes que tenemos en la jornada de hoy. ¿Le parece, Ale? A ver... Me parece. Eh, no sé si por acá, porque por acá no llego a ver. ¿No, lo, no los ve bien ahí? No, no, no. Bueno, Por celular a... se me hace un imposible. Segundito, un segundito, entonces. Mientras tanto, recuérdeme, bueno, lo cuento. un otro, otro breve reseña del partido de recién. Bueno, está bien, repasamos un poco lo que fue el primer partido, una buena manera de empezar la noche, vimos dos equipos de gran nivel, vimos a Cocodriles y vimos a Ranger, eh, eh, si no me equivoco, Coco tenía dos bots en la defensa, eh, aún así supo acomodarse bien, supo aguantar los golpes de, de Ranger, eh, ambos tuvieron un penal fallado, ambos la quisieron picar, ninguno tuvo suerte, una adivinó el arquero, otra pegó en el travesaño... Y luego descontó rápidamente Rangers, se puso 3 a 2 y tuvo casi 30 minutos, si no me equivoco, más o menos, para el empate. Lo supo aguantar Cocodril y no estiró la ventaja, pero supo mantenerse bien en defensa. Aparece 3 a 2 y bueno, un, un gran comienzo de jornada, un buen partido, hemos visto. Perdón, ahí está, ahí perdí el micro. Eh, dos equipos de, de final de tabla. Qué bueno, quieren, quieren salir de esa zona y empezar a repuntar. Va a jugar San, y, Santa y Cruz. Y qué, qué bien habla de la bien habla de la liga, de este torneo, que dos equipos que estén al fondo de la tabla muestren tan buen nivel. Así es, así es. No, 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 pero el partido, de, el partido que tenemos ahora eh, Santa Cruz y, ah, y, y, ah, perdón, perdón. y San Luis de Campolindo, los dos eh, cerca del fondo de la tabla. Ahora se viene ese partido, vamos a ver a ver si se pueden sacar ventaja y vamos a ver quién queda. En lo último, bueno, aquí en la página de la Global Pro League, amigos tienen todos los datos, la información. Aquí vamos a repasar un poquito también de primera de los partidos que recién tuvimos. Y dicen líder, Wakanda segundo, Condoris por 25 y Rancher Formativo. Seguramente ascendió un par de puestos. Eh, perdón, no pudo subir porque perdió. Sí, lo hizo Coco Drive. Que ha ganado tres puntos. Ya lo dejamos ahí de tarea a los chicos para cuando se actualicen. Pero ya tuvimos primer partido. Y bueno. Salmis de Campo Lindo y Santa Cruz. No se va a, pro no a problema, ¿eh? Ahí ya estamos aquí. Vamos a esperar ahí que nos pasen todos. Mientras tanto, estamos aquí conversando. Pasando todo. Acaban de terminar su partido. Ya me estoy esperando los links pertinentes. Para la salida y el arranque. De la noche de hoy. Muchas pero muchas gracias. Lindos partidos que tuvimos. Y bueno, hoy también la, la transmisión, aparte de la producción de la Global, va dedicado a Chris por la pérdida que tuvo hace, hace unos días. En los relatos, Fede Moreira, en los comentarios, Alexi Farías en la jornada de hoy, ahí sustituyendo a Nachito que siempre está de gran nivel. Hoy, hoy se tomó descanso, como es muy bueno, muy figura, vio como cuando a Messi no lo están haciendo viajar en estos partidos. Bueno, así es. Nachito también se tomó descanso y hoy mandamos a, a Ansu Fati a la cancha, a Farías. Eh, <laughs> esperando nomás que se arme, se arme todo. Vamos a pasar. Vamos a seguir mostrando... Bueno, y, y vamos a mostrar también el, mientras tanto el Instagram de la, de la Global Pro League. A ver si no me han pasado links. Estamos esperando igual. Eh justo me suena me suena el partido me suena el teléfono a ver ahí, ahí vamos a mostrarlos un poquito también el Instagram eh, aquí siempre siempre se pone el, los partidos de la fecha aquí también los ah aquí se puso el cómo se vivió el otro día el partido aquí ya todo en vivo y en directo todo lo que se carga rápidamente en la global. Con los partidos. El otro día cargaron el equipo de la semana. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Seguimos disfrutando, esperando a ver los links pertinentes. Los comentarios de la gente. A ver. Eh, bueno, Crist Cristóbal ahí. No, no pudiste ver el miércoles, pero bueno. Hoy, la verdad que comparado con el miércoles, hoy ya tuvimos, tiramos, por así decirlo, como le dicen en Argentina, toda la carne en el asador. Muy, muy bueno todo lo que lo que hicimos hoy. Aquí esperando que, que se vea. Ya el próximo partido de la jornada. A ver, esperando nada más que arranque todo esto. Ahí ya me han pasado el link. Muchas gracias a toda la producción. Rapidísimo ahí. Vamos a cargar todo. Mientras tanto, vale. Seguramente ya tenemos otro partido. Y dos equipos del fondo de la tabla, con lo que eso significa con la gana y la sed de revancha, ¿verdad? Y una buena oportunidad para despegar un poquito de esas posiciones que no le gusta, gusta a nadie. Un partido donde, si bien parece que no es es una historia para salir de esa zona Así es, ahí justo mejero me un poquito el tema de su señal. Ahí ya tenemos la, las imágenes, eh. Ya se va formando. No teníamos la formación de, este, de estos equipos. A ver si me la han pasado. A ver. Eh, no, todavía no. Esperando aquí la, las alineaciones de ambos equipos. Rancher y Cocodrice. Que van a jugar. Perdón. De Campo Lindo. San Luis. Y el equipo de... Santa Cruz, que vamos a tener en el aire de la Global Pro League. Bueno, Cristóbal, ahí un saludo grande a usted, a Chuber, que son siempre, siempre están ahí en los comentarios. Ya, una vez si tiene, tiene FIFA, ya nos vamos a hacer un partidito. Ya vamos a armar algo ahí. Esperando ahí por la gente de, de Campo Lindo y también de Santa Cruz. Para vivir el segundo partido de la noche. Ya media hora de transmisión, 22, 33 en todo el territorio chileno. Esperando, nomás que se arme el juego. Y ya vemos un poquito de fondo ahí, cómo van entrando los jugadores. podemos ver un poco también la formación. Bueno, ahí eh, de paso, ya que está ahí. Cuénteme la formación de lo lejos no. se ve un. No, no se ven nombres, pero sí vemos un 3-5-2. Que vemos que es una formación que se vuelve a repetir porque es con la misma que jugaron recién Rangers y Cocodrives. Eh, se ve que es una formación que se está usando mucho en lo que es clubes pros. Una formación cómoda jugar con tres centrales para jugar cerrado para evitar esos triangulazos que duelen mucho y forzando a los laterales que hagan un buen recorrido. Ahí la tarea fundamental de los dos laterales para tanto el trabajo en defensa como apoyar a los delanteros arriba. Así es. Eh, tajando Manolo Malo 98 en banda derecha de los tres centrales. Está Nozzo 1313. y Vega 007. No Mercy. El tercer central, por banda derecha, Anar Capes, en el centro del. justamente de la parte del centro campo defensivo, Saikin, Tutse, Pantapau por izquierda, de enganche Mati Barraza, delantero por derecha, Rodolfo Cárdenas, delantero por izquierda, X, Nicolás Saurio, este es el equipo. De Campo Lindo de San Luis, Campo Lindo, en el aire de la Global Pro League. Muchas gracias a todos los que están atrás de la pantalla. Esperando de que se arme un gran juego esta noche. Mientras tanto, bueno, ahí esperando, ahí se va armando mucho Mati ahí. Sobre todo mucho Mati jugando ahí de enganche. Y me acuerdo, bueno, de ahí en Chile, el, uno de los conocidos, eh, Matías Fernández. Gran jugador ahí que ha tenido el fútbol chileno. Muy, muy buen jugador. Para siempre seguirlo. A ver, vamos a ver dónde anda ahora Mati, porque hace mucho, si están ahí rápido los comentarios, dónde anda el, el Mati Fernández. Muy buen, muy buen enganche que tuvo la selección chilena. Ah, en Colo Colo. Ya tiene 34, ya está grande. Ay, es. Es argentino, mirá pero está. A ver, espera, espera. No quiero, no quiero hacer. No quiero. No quiero fallar acá, pero me va a jugar una selección de. Claro, él es. Nació en Buenos Aires, pero es nacionalizado chileno. Es nacionalizado... Claro, ya me parecía porque teníamos muy asociado al fútbol chileno, a Mati. Sí, por eso a Matías no lo... de repente. <laughs> Digo, ¿de qué me perdí, no? ¿Qué, qué jugador, Argentino. Qué jugador ahí en... jugando. Bueno, jugando en Colo-Colo y dando el salto al Villarreal. Jugando Champion. Luego dio el salto al Sporting Lisboa, Fiorentina. Milan, Necaxa Junior de Barranquilla, Colo-Colo, seguramente ya los últimos. Los últimos cartuchos de su carrera. Pero qué, qué jugador. El Matías Fernández. Muy muy bueno, la verdad. Y ha, ten, ha tenido, bueno, esta generación dorada que ha ganado dos Copa Américas, ha hecho buenos mundiales, buenas presentaciones. Merecido lo que ha hecho Chile en los últimos años. Vamos al fútbol ahora sí, ya hicimos demasiado tiempo. Vale, aquí aguantando los trapos. Va a jugar Campo Lindo y Santa Cruz. Casaca amarilla. La clásica ya para el equipo de Campo Lindo del otro lado Santa Cruz con la casaca del Olympique de Marsella. La blanca me parece que se pusieron. Vamos a tener el juego. Blanca. Aquí en la Global. Vamos Pro... a tener el juego. Se viene un Los Luis versus Santa. Cruz. Parece también un partido de acá, ¿no? Por los nombres. Sí, es verdad, el nombre de provincias argentinas. ¡Los Cámaras! ¡Acción! Partido en marcha. El segundo de la noche. Hacemos otra más. Aquí en la Global ProLeg. En vivo en el canal de Twitch. Mi nombre es Fe Moreira en la narración y en los relatos. Junto a Alexi Farías en el análisis, en los comentarios. Lo tenemos ya. Este equipo de la segunda división que están buscando y empezar, y empezar a soñar a levantar puestos. Se viene Capes. Jugando la pelota para atrás. Sai con la pelota y el balón controlado. Capes, Tuche. Abriendo en banda izquierda para Palta Pau. Alex mete buena pelota y atención con esta que se va, se va Diego y va cara a cara con el arquero, cara a cara, cara cara, cara a cara. cara. Ay, lateró muy larga, rapidísimo, el uno de Campo lindo tuvo la primera a Santa Cruz, tuvo la primera, un buen pase filtrado, pero bueno ahí en la carrera se le fue un poquito largo el control, el arquero hizo bien el timing, esperó bien, no achicó, tampoco se quedó tan atrás y cuando vio que la que el esa trayectoria, esa corrida, se le fue un poquito larga, aprovechó y agarró la pelota. Así es, se le fue larga, abusó el control y tuvo el primero ahí Santa Cruz, va a, va a buscar la réplica, campo lindo del equipo de San Luis, Cucho, Tuche Mati Barraza juega el 10, atención, buena pelota que metió Mati, Rodolfo, la sacaron en la línea, la sacaron en la línea, responde San Luis, golpe por golpe aquí Alexis. Golpe por golpe recién la tuvo el equipo de, de Santa Cruz ahora hace la réplica el equipo de Campo Lindo y de momento 0 a 0 pero está al caer parece. a mete la pelota le va a caer de manos al portero Ángelo 90 la abraza y va a reponer para Santa Cruz desde el fondo mete buena pelota aérea que ya rechaza el fondo de San Luis Cosmo. Quiere jugar, la hace bien el número 10. Mete pelota muy, muy larga que se va a ir a lateral. De manos, campo lindo. Un poquito largo el pase, pero vemos un buen manejo de balón. Vemos bien esa visión de apertura de espacios. Este pase no salió, pero quizás el próximo sí. Vamos a ver, eh, esperando a ver que, salen, que salgan las cosas ahí. Nacho, juega, Nacho, mete buena pelota. No, Mercy. Saliendo, abriendo la cancha. Jueguen más por el piso, muchachos. Van a Cucho. saikin Ya recuperando cambolindo Mati Barraza en el centro de la cancha buscando inventar algo. Se le escapa el Angelo. Sigue la pelota viva. Atención con esta. Saca el cordobés. De nuestras tierras ahí. La sacó afuera. Corner. Balmate. Centro. Que va. Pegó en el palo de atrás. Repone el Ángelo. Que... ¡Se le escapó recién! ¡Sale el uno de Santa Cruz! Pasó la sacudida, pasó el susto, un blooper del arquero que al final no terminó en gol, pero hay que tener cuidado, esas pelotas picas son traicioneras, a veces con el arquero no es tan fácil calcular como parece, uh, qué patada, pero bueno, dice bien, ¿eh? ¡Qué patada, Uy. eh! ¡Qué patada! No sé si vio la roja uno, pero fue claramente a golpear. Va a salir Larry... ¡No, no le voy a decir el nombre, desgraciado! No, no le voy el nombre, desgraciado. Cuando dijiste Larry, te, me, me agarré la cabeza, te juro. No, eh. no, no, qué desgraciado. Vané el 12, muchacho. <laughs> para Mate. Qué bien que estuve, eh. Rapidísimo. Refresco, al remate. Qué bien de cintura que estuve para. Para evitar a Larry. ¿A vos, a vos no se te escapó la pelota, ¿eh? La en del aire. ¡Sí! ¡Justito! Y en el centro! ¡Qué juro, eh! Casi, casi me le iba a tragar, eh Casi me la le... Desgraciado Larry Va jugando Ya el Angelo, ya me van a hacer alguna Desgraciado Ahí jugando la garra Cosmo Sigue el partido aquí, ahí mire, mire El 77, ¿qué? El 77 es el problema aquí Cosmo Mete buena pelota Va por izquierda, va a venir al centro Mete buena pelota Controla Nocho. Controla nocho ahí. Sale de mano Santa Cruz. Y de momento no hemos visto llegada más clara. Solamente el primer control largo que se fue en ese mano a mano. Y luego un blooper del arquero que terminó en un corner Pero de momento no hay llegada al arco. Y creo que hay que abrir un poquito más los espacios. Tomar un poquito más de orden para llegar al gol. Así es. Para la pelota. Juega Diego. Se va a ir la pelota de mano. Sigue teniendo todo el poder. Santa Cruz ahí. Va de manos. Y saliendo desde el fondo. Mati Barraza. Juegue Mati Juegue. Abriendo la cancha para King. Va para Anar Ana Carpes. Juega la pelota. Ahí muy bien. De enlazada. Chucho. Defendiendo ahí. Va para Mati Barraza al centro, queda la pelota larga al palo. Va a venir la réplica Nico de vuelta al palo nuevamente. En dos oportunidades la tuvo San Luis, lo salvó dos veces el palo. Y súmale el sueldo a ese palo, dos veces consecutivas se salva de milagro el equipo. Y ahora sale la contra. Así es, sale la contra. Seguimos aquí tentados por lo de Rarry. El Cordobés le va a caer la pelota a él, pero no. Está más atrás. Nico, en mano izquierda. La agarra Tuche. Perdón, Pat, Pata Pau. La agarra justamente Larry. Saliendo desde el fondo. Cucho. Diego X. 145 con Cosmo el 10. Juega de Cosmo también, que es bueno. Parece que tiene buenas, buenas actitudes ahí. Con el balón. Cucho. metiendo la pelota. Que no. Sale Notso desde el fondo. Sale bien este equipo, ¿eh? Va para Nico. Sale bien. De momento, sólido en defensa. Ha tenido llegada clara. Dio dos veces en el palo. Pero se ha acomodado un poquito mejor en este caso del equipo de, de San Luis. Y ha tomado un poquito el dominio del partido. Pero de momento, seguimos 0-0. Así es. Nico. Nico que la quería meter al medio. ¡Ay, córner! En 42 minutos de juego. Va a poner la pelota aérea. Va a venir el centro alto. Corta el cordobés. Al córner nuevamente, si no me equivoco. El tercero. Ya para Campo Lindo. Otra oportunidad. La buscar ahí justo en el punto del penal. Mucha gente en el área. ¡Nocho! Cerca, Nocho. La vio pasar el Ángelo. Sale del fondo el portero de Santa Cruz. Pasó cerca, lindo centro. Lo apura a base de córner. En este caso, el equipo de, de San Luis. Eh, tiene un poquito más de actitud. Busca el gol. Pero de momento no lo consigue. Pero hay que tener cuidado también en las contra, porque no son lentos ni perezosos el equipo de, de Santa Cruz que va a aprovechar seguramente un espacio en la contra. Sale Larry Capi. Y final del partido. <risa> <risa> <¿Sale>? <risa> Qué problema cuando haga un gol Larry, ¿no? No, ese no, no se lo grita el de Larry. <risa> Así. <risa> final del primer tiempo. Final del primer tiempo. empatan en el cero. Santa Cruz y Campo Lindo. Buen partido aquí. Ha tenido más chances. Campo Lindo para imponerse, pero los palos han salvado a Santa Cruz. 0-0 en esta noche, Ale, 0-0, sin mucho que comentar, sin mucho que decir. Hemos analizado un par de jugadas puntuales, como lo fue ese control largo de pelota al principio del partido, que fue bien tainiada por el arquero y se salvó. Luego tuvimos dos palos milagrosos que todavía no sabemos cómo se salvó el equipo de Santa Cruz. Lo tuvo San Luis, que al último, en la segunda parte del primer tiempo, ha sabido manejar un poco más la pelota, ha encontrado los espacios, han abierto un poquito los laterales, los mediocampistas, han dejado de estar tan juntos. Y, y bueno, ha dado una mejor imagen en la final del primer tiempo, pero de momento el marcador no se mueve. De momento el marcador 0-0 y vamos a ver qué, qué cambios o qué, qué, of, qué ofertas hay en el segundo tiempo. Así es. Mano ahí apoyando a los canarios de San Luis. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Partido en marcha! Jugando el segundo tiempo Santa Cruz y San Luis en el aire de la Global Pro League. En vivo por Twitch. Desde Chile para todo el mundo. Haciendo esta gran liga. Inviten a todos sus familiares, amigos. Compañeros del cole, novias. Amantes, lo que sea, a ver esta gran liga. Sale Cosmo, buena pelota, atención con esto, Buete, buena pelota filtada, buenísimo hermano, lo rápido, el uno, el portero que tiene... San Luis sale desde el fondo, ya los canarios. Buen triangulazo, lo vimos en el primer tiempo y lo volvemos a ver en el inicio del segundo y se repite el resultado, el arquero muy atento en el corte, muy bien salida de manos, muy bien achicado y se mantiene en cero. Así es. Tal cual como dice Ale... Pantapou... La tiene ahí... Buscando los espacios... Saliendo Nacho... Desde el fondo... La tiene... Ahora... Alex... La tiene bien... Pasando bien para Diego... Y Diego atrás con Cosmo... La rica... Notso... pasa ahí desde el fondo... Le queda la pelota... A Nico... La tiene Larry... Cosmo mete buena pelota... Como puñalada que va. Va para el Etzel, el arquero se mueve. Pero clavado. Ahí como el de Meteor, que no se va ni un lado para otro. Va como... Y decíamos que estaba muy bien parado Manolo. abraza la pelota y ya la saca el portero de San Luis. Parece encontrar la fórmula Santa Cruz a base de triangular. ¡Excelente el corte! ¡Excelente el corte! Uh! Si no coloró nada el árbitro. ¡Excelente el corte! Corte que vale un gol. La tuvo Diego ahí, pero excelente corte de uno de los centrales del equipo de los Canarios. La tuvo en este caso ahora Santa Cruz. Muy jugado, muy arriesgado. Dijimos que el triángulo está dando muchos resultados al equipo Santa Cruz. Está encontrando el hueco con ese pase. Vimos una barrida, la verdad, un poco jugada, muy arriesgada, pero salió bien y esa se, 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 se grita como un gol. Porque la verdad que estaba en el mano a mano. El arquero estaba ya esperando el remate. Pero bueno, seguimos con el 0-0. Seguimos con el 0-0. Le queda la pelota a Mati. ¡Sacudo Mati! No cobra el, el árbitro. Parecía que había caído Mati. Choque casual. Mete buena pelota. ¿Cómo mira a que va? Y va Diego. Y va Diego. ¡Cara, cara, 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 cara! cara! ¡No! De Diego. Gol de Santa Cruz. Parecía que había sido más San Luis, pero... Aquí está el 9, el goleador de Santa Cruz, Diego. Que cara a cara frente al arquero. Fue más Diego y venció al portero de Campo Lindo. Gana Santa Cruz 1-0. Y al inicio del segundo tiempo decíamos: ¿qué pasará? ¿Qué nos ofertarán? Y Santa Cruz encontró la fórmula. Triángulo que duele. Tiraron cinco triángulos seguidos. Y, y le dio resultado. Al final encontraron el gol. Encontraron ese pase filtrado que lastimó. Se veía venir. Estaba dando muchos resultados ese pase. ¡Lastimó! ¡Panico! Se abre el marcador. Y ahí! excelente y se, abrió el marcador y se abre el partido, ¿eh? Se abre el partido. Ahora tenemos. Un, se arma de repente un lindo partido. Así es. Se arma un lindo partido. La tuvo en este caso campo Campolindo nuevamente Y corta a Ángelo Que recién acaba de tapar una excelente pelota Que le da vida Todavía el partido Mete Cosmo La tiene él Va con espacios atención que va cara a cara Alex, buena pelota para Diego y gol ¡Gol! Santa Cruz y nuevamente él esta vez sin portero Diego X el gol de Santa Cruz parece que liquide la historia frente a San Luis 2 a 0 Santa Cruz sobre Campo Lindo y el equipo de los Canarios, el equipo de San Luis, sabía que el reloj que apretaba, sabía que el tiempo vale oro, que estaban perdiendo, fue a buscar, se desordenó, y ya antes venían lastimando con los triángulos el equipo de Santa Cruz, y bueno, ahora con más espacios todavía, lo vuelve a hacer, toca el medio para asegurar el gol, y se pone 2 a 0. Un equipo que empezó al principio medio flojo, pero se fue acomodando, encontró la fórmula, y ahora gana el partido 2 a 0. Falta un poquito más de gente en el área, para la gente de San Luis ahí, para terminar la jugada, Cucho. Que ahora necesita Larry saliendo en banda derecha. Nacho. Cosmo. Jugando bien. La tiene Nachito. Corta bien. Con ganas y corazón. Tutze. Mati Barraza. Falta más gente. Atención. Mete buena pelota filtrada. Rápido el Ángelo. Va a salir desde el fondo. Ya el uno de Santa Cruz. Y cuando Santa Cruz hizo el primer gol, el equipo se distendió. Creo que hicieron todo... Respiraron hondo, exhalaron, inhalaron y dijeron, bueno, tranquilo, estamos 1-0 y ahora se lo ve más tranquilo, tocando, manejando el balón, han encontrado espacios, han ampliado la diferencia y ahora la verdad que queda poco tiempo y la veo complicada para los canarios. Muy bien, así es, arranque de esta jornada de la Pro League que ya se está consumiendo. 82 minutos de juego, ya 83, 83-10, 83-20, 83-30. Pasan los segundos, pasan los minutos. Si sí, San Luis quiere descontar, mete buena pelota. Se pasa el ángel. ¡Uh! Casi en contra de Larry, eh. Casi en contra de Larry. Casi. casi en contra de Larry el corner. Viene cerrado Mati, se la juega. Quiso el olímpico. No prosperó. Buena jugada, Larry. Atentísimo. Salvó la cosa, Larry K. Y la tuvo ahí. Eh. La tuvo. Para el descuento cambolindo. Lo tocan poniendo el descuento para ponerse 2 a 1 y pechar los últimos minutos, pero bueno, atento Larry ahí cortando mandando al córner y mantener a su equipo con la valla invicta de momento y con ese resultado 2 a 0 que ya le favorece y a contra reloj, parece que se va a llevar la victoria. Juan bueno, Omercy con Tutse, en mano izquierda falta Pau creciendo, 88 minutos de juego, nos queda mucho tiempo aquí, falta eh? Pau, de que a Tutze mete el centro. Hay más gente en el área, eh. eso es lo que tenía que hacer hace rato. Isaac Vega abriendo la cancha, le quiere quedar para Tuche. Métanse, métanse al área, va a buscar el centro Tuche. Últimos instantes. Por lo menos quiere el descuento. Tuche, van a cortar. Buena, buena. Lo que acaba de hacer ahí uno de los centrales que tiene este equipo. Panico. Rodolfo y Corta. Alarre, va a ganar. El equipo de Santa Cruz va a ganar. 2 a 0. El equipo blanco, hablamos de Santa Cruz. Buen partido, atención que no se acaba esto. ¡Barrr! ¡Ay, cobró los traves. Ahora sí se va a acabar. Un minuto ya pasado de lo que estipuló el árbitro. Final del partido. Ha ¡Ah! ganado Santa Cruz. Los dos goles del goleador Diego. Ha tenido chances, Campo Lindo, que no ha, no ha podido aprovechar. Ha ganado Santa Cruz 2 a 0. Un partido que fue de menos a más. Vimos un primer tiempo, la primera mitad un poco floja, donde no hubo llegada, donde los jugadores todavía no se sentían del todo cómodos, no encontraban esos pases para armar los huecos. Eh, después la segunda mitad, curiosamente, el equipo de San Luis había terminado mejor armado, eh, tocó bien en el medio, llegó, parecía que podía abrir el marcador. Finalmente se termina el primer tiempo con una imagen positiva para el equipo de San Luis. Y dijimos que, bueno, en el segundo tiempo tenían que ofertar algo distinto. El equipo de Santa Cruz probó esos triangulazos que lastiman, esos triangulazos que duelen. Decidió hacer menos pases horizontales y, e ir más vertical, más a lo derecho. Le dio resultado, vieron, tuvieron dos, tres llegadas claras y dijimos, bueno, es por acá. Tiraron uno, dos, tres, hasta cinco pases y finalmente el último, ese triángulo con L1 que lastimó, dejó mano a mano. Al jugador para abrir el marcador, y bueno, luego con espacios llegó el segundo y supo mantenerse bien en defensa para, para bueno, llevarse al final la victoria y despegar un poquito de ese fondo de tabla que a nadie le gusta estar. Y más allá de las posiciones, hemos visto un buen partido, buen nivel de los chicos, así que nada, contento con este segundo partido de la jornada de la Global Pro League. Tal cual, qué partidazo ahí. Ahí, Cristóbal, muchas gracias por el aguante. Vamos a finalizar el stream, linda jornada, ya vamos a pasar los resúmenes. Pero lindo, lindo partido que vivimos. Ahí también Cristóbal participando en los comentarios. Supo aguantar muy bien el primer tiempo Santa Cruz. Como lo dijo Ale. Y del otro lado salió a golpear ya en el segundo. Encontrando algunas falencias de su rival. Ha ganado, ha ganado Santa Cruz sobre Campo Lindo. 2-0. Linda jornada de la Global. Muchas gracias, Ale, por acompañarme en la jornada de hoy. No, por favor, gracias a vos, gracias a toda la gente también que estuvo prendida ahí junto a nosotros viviendo esta hermosa jornada. Y bueno, dejando un saludo, también agradecer a toda la producción, la gente que hace todo esto posible. Y bueno, buenas noches para todos, me despido yo acá y gracias una vez más y nos estaremos viendo en la próxima. Muy bien, muchas gracias ¿eh? a todos ahí por participar. Saludo enorme para todos, muchas, pero muchas gracias. Saludos a ver, a todos los que se quedaron ahí hasta el final. Que son eh, Costello, Anarkerpes, Ortiz, Coman, Cristóbal, Cuartagoz, Drop Doc, El Ángelo, Oyarsun, Lewandowski, Lurts, Manuel Fuensalida, Mota, Nozzo de la Bula, Del Bula, M. Bueno, está difícil. Pero bueno, amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Le mando un saludo enorme a todos. En nombre de toda la producción, hoy la transmisión iba dedicada a uno de los chicos ahí. De uno de los equipos que tenemos aquí, la Pro League. A ver, ya le digo el nombre. Uh, se me enoja el perro, eh. A ver, se me enoja el perro. Lo cortamos al perro ahí. Hoy la transmisión iba dedicada a eh, Chris, de Rosso Sport. Que ha tenido una pérdida. Le mando un saludo enorme, eh. Saludos a Cris, un abrazo enorme. Nos reencontramos la próxima semana. Mi nombre es Fede Moreira, en nombre de Alexi Farías, de Nachito y todos los amigos de la Global Pro League. Somos un montón trabajando para que esta liga crezca. Esperemos haber estado a la altura de semejante público. Muchas gracias por participar. Nos reencontramos la semana que viene en otra jornada más de la Global Pro League. ¡Chau!